El poeta de este mundo, un poema maravilloso que escribió Georges Téliez al gran René Guy Cadou, poeta francés de la provincia. Poeta de nombre claro, como un guijarro en medio de la corriente. Reunías palabras que eran pedernales, de donde nace un fuego que no es olvidado. Amigo del tonelero, del cartero, el aduanero y el contrabandista. Vivías en una aldea de 600 habitantes. Allí eras profesor rural. El peso del olor del jardín vecino sofocaba la sala de clases, como a la sala de clases donde tu padre había sido maestro. Te gustaba hablar con la gente de cara parecida a ollas de greda, caminar descalzo, ver jugar a las cartas en la taberna. Tú nunca estabas solo. Te iluminaba el recuerdo de tu padre volviendo de casa en el invierno. En la proa de tu barco te asomabas a ver los caminos de tu país de hadas y pantanos, caminos trazados como las líneas de un cuaderno de copia. Tus palabras llegaban como pájaros que saben que siempre hay una ventana abierta al fin del mundo. Tú sabías que la poesía debe ser usual como el cielo que nos desborda, que no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse. La poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas, como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. Sabías que las ciudades son accidentes, que no prevalecerán frente a los árboles, que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados de moda, que no se escribe con saliva, con benzina, con muecas. La poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Un extraordinario homenaje, editado por mí, porque el poema es más largo, de Georges Téliez al poeta de la provincia, René Guy Cadou. Y pensé que este poema podía perfectamente abrir una conversación de homenaje, de recuerdo, de nuestro poeta Floridor Pérez, poeta, maestro rural, con mucho orgullo me imagino, amigo de Georges Téliez. Floridor Pérez no solamente se ha destacado en un trabajo silencioso, sencillo, perseverante y de gran calidad en sus distintos libros de poesía que vamos a recorrer aquí, sino que además ha hecho una labor inmensa en el campo pedagógico de la edición, literatura infantil, poesía infantil, entre muchos otros libros. Podemos mostrar aquí en la mesa, hacemos un paneo. Creo que son 41 libros los que ha publicado Floridor. Y la corbata que lleva puesta hoy día simboliza esos 41 libros, representa los 41 libros que ha publicado. Gracias, Floridor, por estar aquí conmigo en Una Belleza Nueva. Rápidamente, entre algunos de sus libros, destacar de su poesía, una antología, Obra Completamente Incompleta, editado por Planeta. Su último y magnífico, a mi modo de ver, un libro emocionante y además lleno de humor y conmovedor al mismo tiempo, Tristura. Memorias de un condenado a amarte, un poemario de amor. Floridor Pérez es un poeta del amor, un poeta del amor que incluso en momentos tremendamente difícil, como es el de haber perdido la libertad, le canta al amor. Y le canta en un libro que ya es un clásico en su género, Cartas de prisionero, en una bellísima y bella breve edición de Editorial LOM. Pero además, Floridor Pérez ha hecho antologías de los más distintos temas, ha reunido a otros autores en un trabajo también muy paciente y muy generoso. La magnífica antología del poema breve en Chile, del que vamos a hablar de todas maneras. Un libro bastante original y novedoso, el cruzar el mundo del deporte, el mundo de los juegos con el mundo de la poesía. Poesía chilena del deporte y los juegos. Hay poetas que han cantado, así como lo ha sido Píndaro, a nuestros deportistas. Pero también ha rescatado a los grandes y los ha sabido presentar en antologías esenciales. Por ejemplo, esta Gabriela Mistral Esencial. Y para que Neruda no se ponga envidioso, Floridor Pérez también publicó un Pablo Neruda Esencial. Ha rescatado al poeta Georges Téliez, que yo leí al comienzo, ha escrito sobre él, este es un Georges Téliez en breve. Ha hecho una adaptación juglaresca o una recreación o reescritura juglaresca personal del
antiguo poema de Mio Cid, ese que lamentablemente ha ido abandonando nuestras aulas de clase, pero también ha cultivado el género de la literatura para niños o literatura infantil. Vamos a ver si le gusta o no esa denominación a Floridor. Este poema es ya un bestseller entre los niños, un libro de poesía, Navegancias, hay bellos poemas ahí. La vuelta de Pedro Urdemales, en que Floridor Pérez rescata el viejo arquetipo de los campos, pero no de las chacras. Cuentos de siempre para niños de hoy, hermosos cuentos de Floridor Pérez para niños. Y tantos otros libros, además de una edición magnífica, bilingüe, editada en alemán, de su poesía, con hermosos grabados y dibujos al interior. Floridor, yo partí con este poema de Jorge Tellier. No sé si de alguna manera te sientes identificado, sientes que puede resumir algo de tu vida como poeta y como profesor. Bueno, en cierta medida cambió el escenario de la partida, esta conversación sobre esta mesa tan elegante, que nunca se le hubiera ocurrido hacerla en el campo, de vidrio. El vidrio ya se usa para embotellar la uva. Y me llevó a las mesas campesinas en que leí, cuando recién me llegó por el correo que iba a recibir a la micro, a la góndola la llamábamos en ese tiempo, ese poema, y que hablaba de un profesor rural en una taberna muy parecida en que yo lo estaba leyendo, que no era una taberna, una casa de campo donde se comen sus cazuelas y se toman sus traguitos, etcétera, etcétera, pero con cosas muy profundas que hay ahí, como lo es la vida rural. Y de todas maneras, yo era un profesor rural en un campo de 80 casas, ahí era una de 200 habitantes. Tú fuiste profesor, bueno, tú naciste entre el río Pueblo, tú mismo lo cuentas acá, nací entre el río Pueblo y el volcán Yates. Aprendí a caminar en Puerto Montt, a leer en Calbuco, a amar en Panguipulli. Estudié en Valdivia, me titulé de Victoria, trabajé en Los Ángeles. Fui relegado a Conbarbalá y no tuve más remedio que radicarme en Santiago. Hablemos un poco primero de tu origen, de la infancia, que es el espacio y el tiempo tan importante para la formación de un poeta. Bueno, de mi lugar natal solo conozco el nombre. No conozco el lugar donde nací. Sé que esto es una de las máximas precariedades que puede tener un ser humano, pero así es la verdad. A la comuna sí he llegado, a la comuna de Chaparano, de Cochamó, que está la municipalidad, está en el río Pueblo, etc. Pero de ahí yo, a veces me han urgido, así que he terminado diciendo, yo fui a nacer allá para darle color, porque qué gracia tiene nacer en cualquier parte. Mis lugares de infancia son el departamento de Puerto Vara. Estoy buscando cosas que la gente pueda ubicar, en la comuna de Fresia, ya eso le dicen menos, el pueblo Río Frío menos, el campo de Cañita, del Mañío menos. Ese es mi lugar. Pero siempre alternándose para dónde iban mis abuelos, porque como mi padre era contador, pero de empresas madereras, por supuesto la casa tenía que estar cerca de un campo, de un bosque más bien. Y durante la época escolar, los meses de clase, yo iba a la siga de mis abuelos, que estaban en Calbuco, entonces yo entré a la escuela, mi primer día de clase fue en la escuela de Calbuco. Después de vacaciones de invierno se fueron a Victoria, terminé el silabario, como llamábamos antes, el primero básico, en el Liceo de Hombres de Victoria. Así de gitana fue mi vida infantil. Pero ¿cuál es tu infancia más profunda, la infancia que te nutre a ti? ¿De donde sacas tal vez recuerdos, imágenes, las primeras palabras mágicas, las primeras imágenes, los primeros olores, las primeras fragancias? Me pone en un aprieto cuando me hablas de primeros recuerdos, porque soy tan pavo que casi no tengo primeros recuerdos. Yo me avergüenzo un poco cuando los cócteles y cosas así empiezan a contar cómo era su profesora el primer día de clase. Yo no me acuerdo casi ni cómo era mi escuela, ni cómo, si tuve profesora o profesor. Tengo datos muy despistados así. Pero lo más característico de mi infancia podría apropiarme la frase tan
de moda en la tele ahora, de la puerta giratoria. Era una casa con puerta giratoria que también una casa se iba vaciando y la otra se iba llenando. Los traslados. Los traslados de casa son realmente el escenario más visible en mi primer recuerdo de infancia. Que Lago Ranco, que Fresia, que Cañío, que Cañitas, que El Mañío, que Río Frío, que qué sé yo. Era un ir y venir. Tú, a los 19 años, tengo entendido, eras ya profesor, profesor rural. Estudiaste en una escuela normalista. Perteneces a esa tradición de los, ¿cómo le llamabas? Tuvimos los ilusos. Una gloriosa generación de ilusos. Una gloriosa generación de ilusos. ¿Qué es lo que fue, para alguien que no conoce esa tradición, esa escuela normalista, cómo te marcó a ti, qué es lo que tenía, qué es lo que daba esa formación y por qué era una generación de ilusos? Bueno, si lo cuento yo, además que me voy a demorar más, si doy mi impresión, voy a ser parcial. Entonces, siendo un poco más imparcial, pongámoslo en la historia de Chile. El año 1842 andaba por el mundo los dos más grandes sabios de América. Uno estaba por allá en Inglaterra, que era don Andrés Bello, y otro andaba huido de sus tierras, perseguido, Domingo Faustino Sarmiento. Y el año 1842, el Estado chileno, para no decir el gobierno, el Estado chileno, llamó a estos dos grandes sabios y le dijo, aquí hay una tarea para ustedes. Usted, la universidad, y usted la escuela normal. La escuela normal chilena dedicada a formar profesores primarios, como se llamaban antes, se hizo, fundó el mismo año que la escuela, que la Universidad de Chile. Entonces, eso ya da una visión de la importancia que en un momento se le dio. Ahí sí que había equidad. Se fue a buscar al mejor para la universidad, al mejor para la escuela primaria. ¿Qué es lo que era la escuela normal? ¿Y cuál era la esencia, la filosofía de esa pedagogía que se enseñaba ahí? Que de alguna manera se ha ido perdiendo y que tuvo tanta importancia en la historia de Chile. Mira, la pedagogía o lo que se enseñara no debe haber sido mucho, porque se tenía que hacer en los 6 años, que cualquier chiquillo iba al liceo, entraba al liceo y salía, daba el bachillerato, así en la universidad. En ese mismo plazo tenía que formarse, adquirir los conocimientos que adquiría ese estudiante y además los cursos de pedagogía. Pero era el mundo en que estaba inmerso. Para empezar, ¿cómo se seleccionaban? No había bachillerato para los normalistas. No había PCN, habría sido. No habría ninguna. ¿Qué es lo que había entonces? Una cosa muy sencilla, se daba un examen de admisión. Y para tener derecho a postular a ese examen, se le pedía, usted tiene el primero, el segundo, el tercer lugar del curso. Si no tenía el primero, el segundo, el tercer lugar del curso, hasta luego vaya a buscarse otra cosa. Entonces el año 1952, cuando yo postulo a la Escuela Normal de Valdivia, primero donde empecé, había sedes igual que para el bachillerato. Ahí postularon alumnos desde Punta Arenas hasta Lanco, porque los que vivían de Lanco postulaban a la de Victoria y los otros a Chillán y así, así. Bueno, es decir, ese año, yo no teorizo, yo vivo de ejemplo, así que espero que te conformes. Ese año postularon 135, primero y segundo y tercero lugares de Punta Arenas a Lanco. Y con esos 135 se formó el primer curso, el primer año de la Escuela Normal de Valdivia de 1952 con 35 alumnos. ¿Por qué esto? ¿Por qué ilusos? ¿Por qué esa frase? ¿Ilusos, como decía usted? ¿Ilusos o los que salían de ahí? Gloriosa generación de ilusos. Bueno, porque pensábamos que esto era normal y posible. Todo esto que si uno lo cuenta termina haciéndole loco. Mire que elegir entre 135 primeros y tercer lugar, como me dijo alguien joven, para la plata que le iban a pagar. Ahí empieza la ilusión. Porque en la clave de la escuela normal estaba que nos tomaban al normalista, al estudiante, entre los 14 y los 15 años. A esa edad nadie piensa en cuánto me van a pagar. Era lo que menos me hubiera importado. Pero a lo mejor nos dicen, mire, sabe que quedó vacante el cargo de secretario general del Papado en Roma,
No, perdona, yo soy profesor rural. ¿Y cuál es la... tú has estudiado el pensamiento pedagógico de la era Mistral, se ha hablado mucho de pedagogía, se han hecho muchas reformas durante muchos años en Chile a través de las décadas, siempre se están haciendo reformas y anulando lo anterior. ¿Cuál es la esencia de la buena pedagogía, Florido? Tú tienes que resumirlo. ¿Cuál es la verdadera esencia de la pedagogía? ¿Es un arte o es una ciencia, en primer lugar? ¿Y cuál sería la esencia de un buen arte o una buena ciencia llamada pedagogía? Bueno, estas preguntas grandes a mí me chatan, pero metiste a la Mistral y la reforma. Por ahí va la cosa. La Mistral, cuando habla de las reformas, dice que las reformas solamente son de dos clases. Una natural, sentida profundamente, que son como los cuernos del toro, resistentes, y la otra hecha de palabras y de otras cosas que un soplido se las lleva al viento. No voy a clasificar en cuáles, con cuáles de esas nos hemos manejado. Y la segunda cosa es será una convicción, será técnica, será ciencia, no sé lo que será, pero es la convicción de que tú te debes a alguien y ese alguien está frente a ti y es un desamparado chicuelo que en nuestros tiempos andaba patipelado y tenía que correr 2 o 3 kilómetros lo menos para llegar a la sala de clase. Y todo lo demás viene a partir de eso. Todo lo demás viene a partir de eso. Hay una fotografía muy hermosa que tengo acá en que tú estás rodeado de esos chicuelos, pero más modernos o postmodernos. Me gustaría que contaras de dónde es esa foto. Ahí está el profe, Floriol Pérez, rodeado de los niños chilenos. Esta es la foto de uno de los lugares que siempre tuve en mi mente conocer, que me atrajeron siempre a través del conocimiento de la historia de Chile, sobre todo, pero no la historia de Chile tanto oficial como por los cronistas y por los que la vivieron, por los personajes. Esto es una foto en un curso de la Escuela Dresden, la única escuela de la isla de Juan Fernández. Yo tenía muchas ganas de conocer la isla de Juan Fernández. Y cuando llegué allá, lo primero, que son muy atentos los isleños, me dijeron, mira, aquí lo podemos llevar a la cueva donde vivió Robinson. Mire, le dije, yo quiero conocer cuevas, pero donde estuvieron relegados los patriotas por los realistas. En la independencia. Y, bueno, esa es la escuela, son los chiquillos, y tú decías moderno, pero en realidad son los niños de siempre, lejos de un centro. Ellos son tan conscientemente, están de que son el centro, que mientras andaba paveando por ahí, mirando libre de todas las cosas, andaban unos niñitos jugando y con un gorro muy bonito. A mí de la infancia me han gustado los gorros, así que los yokios, qué sé yo. Y lo llamé y le pregunté, ¿qué es esa insignia tan bonita que tienen tu gorro jalón? Así me dijo. No me acuerdo el nombre exacto, pero es como si dijéramos de las brigadas de defensa de los picaflores de Juan Fernández, que son famosos. Ellos tenían su brigada, no sé si eso tendría un grado, a lo mejor era capitán o qué sé yo, eso no me metí, pero ellos hacían brigadas de eso. Bueno, ¿y contra quién, de quién tienen que protegerlos? ¿Sí? Porque si ellos están de acuerdo en conservarlos parece fácil, de los gatos. Ellos están incluso, de manera no muy pacífica, estarían dispuestos a desterrar, exiliar todos los gatos de Juan Fernández para que no se coman su... Esos niños que tú has descrito con tanto cariño, con tanto amor, te brillan los ojos, se nota que tienes el alma del profesor. ¿Qué enseñanza la literatura merece? ¿Qué enseñanza digna la literatura merece? ¿Qué te parece a ti que sería la manera de enseñar literatura de verdad? Yo he leído varios artículos donde tú hablas de cómo enseñar, qué significa enseñar poesía. Se han probado todo tipo de metodologías, se han aplicado teorías literarias de las más sofisticadas. Mucha gente odia la poesía viniendo de los colegios.
Pero ¿cuál crees tú finalmente, por tu experiencia, tu vasta experiencia, profesor, que es la manera de enseñar el amor a la literatura? Si tuvieras que, no sé, hacer un recetario, pero por lo menos dar algunas pistas de tu propia experiencia. Ahí me lo pusiste más sencilla, más fácil, cuando dice el amor a la literatura. La literatura se puede enseñar, desde luego, y hay un nivel que yo respeto mucho de enseñanza necesaria, que es la enseñanza académica, la que hace la universidad. Eso es indispensable para los que van a ser o críticos o profesores, qué sé yo. Frente a la poesía, la cosa se pone un poco más difícil. Ahora, la misma palabra enseñar para un profesor normalista no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es desde afuera. Es la idea de que aquí viene el profesor con su saco de conocimiento al hombro, a ver, abran su bolsita y... No, no. Más que enseñar, yo diría, lo apasionante es transmitir, es mostrar camino de ingreso. Y en ese sentido, lo que yo no, tampoco me atrevo a decir, esto hay que hacer, ¿no? Pablo de Roca decía, no doy consejos ni los acepto. Yo digo, yo acepto todos los consejos, pero no los doy. No, no me atrevo a darlos. Hay que crear un ambiente donde la poesía pueda darse, donde pueda suceder, acontecer. Si esta es la vieja parábola de la tierra fértil, infértil, bíblica. Hay que crear un ambiente. Yo en los cursos que tengo en la universidad, por ejemplo, algunas me han dicho, porque ven el título o el nombre del curso, me dice, lo único que yo le voy a pedir es que no me haga escribir poesía, porque yo nunca he escrito ni pero, ¿cómo te imaginas que yo te voy a decir escribe una poesía? Bueno, resulta que algunas de esas, especialmente alumnas, han terminado escribiendo poesía. Pero hay que crear un ambiente en que de pasión, de fraternidad, de afecto, de cariño, en que el fenómeno sea posible. Podría ponerse un letrero nomás, en cualquier seminario, no sé, está en el Ministerio de Educación, no sé dónde, poner un verso o una frase de Vicente Huidobro. Un pájaro puede ser el cielo si yo lo deseo. Ya. Eso pon tú en el pizarrón el primer día del clase. Entonces, profesor, ¿y cómo va a ser el trabajo? No le puedo decir. Yo hago un curso de creatividad, no le puedo decir, no le puedo dar ninguna de esas respuestas. Y al niño chico igual. Al niño chico, antes de enseñar el primer poema, el profesor debería hacerse una lista, una antología de las frases poéticas, de la poesía, digamos, en bruto, sin cultivar, pero valiosa, como el cobre antes de sacarlo del cerro, de las cosas que escucha, y se maravillaría. La poesía espontánea, digamos. La poesía que brota naturalmente, Claro, en estado puro, en ¿no? esa es la palabra. En estado puro, entonces, si tú escuchas una maravilla que salen de los chiquillos, nunca se habría metido a la sala un profesor, le habría dado vergüenza llevar, qué sé yo, sobre todo la llamada poesía patriótica. Porque es el 21 de mayo, fecha inmortal y gloriosa, en un desigual combate nació la gloria de Chile. Cosas así. Esas son lecciones de historia, y con versificarlas no se van a convertir en poesía. Da la impresión, toda esta poesía espontánea, pura, que el profesor puede recoger de los mismos alumnos en vez de traer e imponer desde afuera. Muchas veces lo que se ha hecho, creo yo, Floridor, es aplicar modelos teóricos de la enseñanza de la literatura que han hecho más mal que bien, ¿no? Enseñados en abstracto, más que desde lo que los mismos alumnos producen. ¿Tú te parece que Chile es un país naturalmente poético, donde la poesía brota así espontáneamente? Porque uno se sorprende ver la maravilla de la tradición. Parece que la poesía chilena estuviera metida en la sangre, estuviera en el corazón del pueblo chileno. ¿Es así o no es así? ¿Se da espontáneamente, o se ha dado siempre espontáneamente bien en Chile la poesía? ¿Y por qué crees tú? Bueno, sí, yo he visto la poesía en los campos cantados por una señora a la orilla del fogón, o en las fiestas San Lucho, San Pedro, San Pablo y todos
todos los que hablo, para hacer la rima. En las adivinanzas de los chiquillos, en los juegos de ronda naturales de las chicas en las escuelas más apartadas, mucho antes de que existieran, para qué hacemos la televisión, que llegaran los diarios, que en algunas partes no había ni radio. Pero tú hablabas algo de la poesía infantil, adivinaste o supones, y con razón, que no me gusta la expresión. Me gusta mucho la poesía infantil. Si es infantil, es la que hacen los niños, no puede haber otra. De la literatura infantil me parece ya más ajustable, mal. Pero poesía infantil yo llamaría solamente la que es escrita por los niños. Y entonces, ¿qué quedamos con la otra, que es muy importante? Llevar la poesía al niño. Ahí yo prefiero hablar de, y es lo que quisiera que se diga, o que se entienda, o que compruebe que yo, a mí me interesa hacer, una poesía para leer desde la infancia, pero que el adulto la pueda seguir leyendo, sin vergüenza de haber leído esas cosas. Para empezar, que tenga gracia, que tenga gracia. Y los niños con esa poesía me consta que se relacionan directamente. Tú dices gracia, Gabriela Mistral decía, no hay que colocar sobre la palabra viva la palabra muerta, ¿no? La importancia de la palabra viva, de llevar palabras vivas a la clase. Sí, eso lo distinguen los niños. Yo tuve un problema cuando era profesor rural, la primera vez que llegué a hacer clases. Miré el programa, yo soy muy programero, todos los profesores normalistas lo son. Había ¿un programero? Programeros. El programa ahí, los contenidos, todas las cosas. Entonces, vi que tenía que enseñar, que tenía que pasar, como quieren decirlo, poesía infantil. Entonces, tomé los pocos libros que llegaban del ministerio y empecé a ver. Pero no vi nada digno de mis alumnos. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Le escribí una carta a Andrés Sabela. Al poeta del norte. Al poeta del norte. Nunca había tenido un contacto con él, así que le puse el señor poeta Andrés Sabela Antofagasta. Eso lo he hecho con muchos amigos también, es una encuesta de popularidad. Bueno, me llegó la respuesta, una hermosa carta dirigida a mí y a mis alumnos con poemas de él que yo leía. Y me acuerdo de uno que después lo he visto por ahí, no me acuerdo cómo fue el título que le puse al final, pero decía, oh pata, patita, patona, tu flauta de lata, cómo desentona. No fuiste cigüeña, tampoco paloma. O pata, patita, paloma, no caigas al puerto de la cacerola. Bueno, entonces yo con eso, como los profesores antes hacíamos la clase de matemáticas, de ciencias naturales y de todo, hice una especie de concurso. La copié, y el premio era que el que hiciera en la clase de dibujo, el dibujo más bonito, la ilustración más bonita para ese poema, se la íbamos a mandar a Andrés. Y ganó un concurso y se la mandamos y mandó otra carta. Era una muy sencilla, un pato con una especie de velas y atrás, en la punta de la cola, la bandera chilena, como se veía en todos los libros escolares. Ahora, la gracia de eso es que estos niñitos, ninguno nunca había visto el mar. La mitad no conocía ni el río Laja. Ahora, tú hablaste ahí de la dignidad, de libros dignos. Muchas veces da la impresión, mirado desde afuera, yo soy bastante crítico de los libros, de la mayoría de los libros. Yo sé que tú has hecho varios libros muy, muy bonitos, muy interesantes. Has trabajado en la edición de libros para niños, pero da la impresión que a veces no se cuida esa dignidad en el libro. Y se hacen libros, insípidos los llamaría yo, sin vida, sin gracia, sin... Esos son los libros que van a llegar a todos los niños de Chile. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se podría mejorar eso? ¿Te refieres a la parte gráfica también? A la parte gráfica, a la parte... Bueno, yo creo que eso, para ser justo, eso ha mejorado bastante. La parte gráfica, pero claro, tú de una cierta época para acá estás haciendo la comparación, y yo del año 58, que hice mi primera clase. Eso ha mejorado bastante, y también en las ediciones de editoriales comerciales, porque aquí siempre hubo libros con lecturas para niños, como eran algunos cuentos de Marta Brunet, no se puede negar la lectura para niños. Estupenda la Marta Brunet, por eso, preciosa. Pero los libros no eran libros para niños.
porque parecían a cualquiera la hoja 3 del cuerpo X de cualquier diario de provincia. En eso yo creo que se ha avanzado bastante. Me gustaría que de tu libro Navegancias, que yo dije al comienzo que era un bestseller entre los niños, poesía para niños, no vamos a decir poesía infantil, poesía para ser leída desde la infancia. Claro, ese libro, originalmente el primer libro mío para niños, antes de publicarlo, lo llamaba Poesía para niños también. Poesía para niños también. Sí, y el editor de un diario en Los Ángeles, que no era mi diario La Tribuna, que hasta hoy existe, se interesó por publicarlo. Yo había ganado unos premios, subí a su oficina, pero me dijo, no, con ese título no. Entonces no, pues no lo publiqué. Escoge cuál es tu poema favorito, el que te ha hecho conectar más con los lectores, el que tú has visto a lo mejor que niños reciten, que haya producido un efecto en los lectores. ¿Cuál sería tu poema favorito dentro de la Es que ahí metiste muchas cosas y cada uno tiene su... Al último Huemul, Romance con Romancillo. Recuerdo un niño que subió en esos trenes de la poesía que hubo un tiempo, precisamente de homenaje a Neruda y a Teller, que siempre subió ahí a un carro por la Labranza, no sé por dónde, y me lo recitó. Pero hay un poema que para mí tiene mucho sentido, que se llama Navegancia, se llama Mariposa, y tiene que ver con lo que tú dices. No hay libro de poesía infantil en que no haya un poema Mariposa y no haya otro volantín. Pero esas mariposas que aparecían ahí, esas mariposas, más me parecían estampillas que mariposas. Entonces, a ver si yo logré que, si no aletearan esta mariposa, al menos las estampillas quedaran despegadas y se moviera algo. Mariposa. Mariposa ten mí, ave flor, marirrosa, ave niña, ave María brisa que pasa deprisa y no pesa ni pisa ni rosa el pétalo donde se posa. Ahora este poema yo lo leí en un recital memorable, un cuento de... El título es un cuento, no recuerdo, de Fernando Alegría, pero no tiene nada que ver. Que me dieron la ocasión de dar para solamente alumnos de básico en el Teatro Municipal de Los Ángeles. Lleno, y como siempre me han gustado, soy de una generación de las lecturas con foro, ofrecimos la palabra y un niñito separado ya dijo, usted leyó un poema Mariposa, pero a mí... El que más me gusta, no sé si como lo nombró Pájaro Bicho o lo que sea, me gusta mucho el Moscardón. Léame un poema al Moscardón. Caramba, le dije, pero no he escrito ese poema al Moscardón. Y mostró tal cara de decepción que yo le dije, mira, ¿cómo te llamas? Ahora no me acuerdo. Llegando a mi casa voy a escribir ese poema al Moscardón, pero no sé si va a salirme bien. Si me sale bien, lo echo a volar al diario, que lo publiquen para que tú lo leas. Bueno, salió, no sé si salió bien o mal, pero salió y lo mandé y se cumplió eso. Moscardón. Don Mosco Zumbón, lobo alado o gruñón, aunque te vistas de abeja, no engañarás a la flor. Ella da miel, tú das miedo, lobo alón. ¿Cómo se ríe de ti el picaflor, rascaflor? Don Mosco, burlón, sacapica, gran picador, te perdono porque brillas, moscasol. Qué bonito. Y lo leyó el niño, me imagino que tenía que le llegaba, que lo llegó. Espero. Él lo creó. Qué bonita esta idea que, bueno, el lector crea, obliga al poeta a escribir. Esta relación tan directa entre el lector y el poeta. Tú has mantenido una comunicación permanente con tus lectores, yendo durante más de toda tu vida, digamos, estando en colegio, en biblioteca, leyendo, escribiendo para niños. O sea, es una poesía viva, una poesía en contacto con el lector. Bueno, y con alguna vergüenza lo digo para los que creen que eso es pecado, yo no lo creo así. He escrito varios poemas por encargo. ¿Ah, sí? Por ejemplo, esta mariposa surgió, en cierta manera, un encargo porque una querida pintora nuestra anunció que estaba haciendo una antología
de poemas a la mariposa, y a varios amigos les dijo que tenían que escribir. Bueno, creo que ni ella se olvidó y nunca apareció el libro, y ni sé que los otros lo escribieron, pero yo obediente lo escribí. Y también después, ya de grandecito, una vez en un programa que en cierta manera está en la línea de lo que tú has hecho después, o antes, contemporáneamente, ya no recuerdo, en el show de los libros, Descármeta, ¿sí? Una vez me dijo, voy a hacer, en marzo quiero iniciar con un, un programa de homenaje a los profesores, a la vida escolar. Entonces, yo creo que tú tienes que estar ahí. ¿Tienes algún poema al profesor? Y dije, no, nunca me se me ocurrió. Pero, bueno, pero escríbelo entonces. Ya, y dime, me dio un plazo seguramente también, como ustedes siempre le dan. Yo le dije, la misma respuesta de la del niño, lo voy a hacer, le dije. Pero si sale, bueno, si creo que está aceptable, te lo mando, y si no, no. Bueno, y me dijo, igual sí, mándamelo igual, si no es aceptable, no te lo voy a poner. Y también lo escribí. Poesía por encargo. Tú también has sido profesora, formado poetas jóvenes, has dirigido uno de los talleres más importantes, tal vez más importante de poesía chilena joven, que es el taller de la Fundación Neruda. Y ahí has formado poetas, nuevas levas de poetas, estás enfrentado con los nuevos poetas. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Se puede enseñar a escribir poesía? Es una pregunta que se hace siempre. Sí. Y ya, tú tienes un artículo que has respondido a esto, pero me gustaría que lo profundizáramos un poco. ¿Realmente ya, se puede enseñar a escribir poesía? Lo primero, una aclaración necesaria, porque mi cuello no quiere tener de alguna, ¿ya?, como antes colgar a algún señor de los faroles. ¿Ya? No, yo no me atrevería a decir que he formado poeta, ni con Jaime, mi compañero, de Jaime Quezada, directores del taller, ni la fundación nos ha dado esta misión. Sí, de dirigir por 20 años, 21 años cumple ese taller, y yo entiendo la dirección de un taller como juntar leña y fuego para que salten chispas. Pero eso no se puede dirigir. Hay que producir ese encanto. Y podría decir, en memoria de viejo recuerdo, cuando la Feria del Libro tuvo una buena idea de armar unos talleres la primera vez, y que a ti te entregaron eso, esa misión, me llamaste a dirigir un taller. Yo dije una frase de esas que se salen para responder algo de apuro, y me gusta, que es, el taller muestra el camino, no enseña a caminar. Y en ese sentido, solo en ese sentido, sí, se justifica plenamente y se realiza esto que hoy se llama taller literario, y que yo siempre hago una salvedad. No conozco ningún poeta que valga la pena leer, que no sea, no haya surgido, que no haya salido de un difícil trabajo, comprometido, exigente taller de poesía. Pero me dice, ¿y si eso se pusieron de moda hace poco? ¿Y cuál era el taller en que estudió Neruda? Su mesa de trabajo. Hice su taller. Entonces, yo no me comprometería a enseñar a escribir, pero sí me comprometo a enseñar a borrar. A enseñar a borrar. A borrar, como lo hacía Pound. Claro. El gran borrador. Es un caso que se conoce, pero es que es así. Cuando me invitan a esta reunión de talleres, yo me toca armar uno, por ejemplo, con jóvenes, que ya le digo, herramienta de trabajo, todos sacan su lápiz y su papel, pero y falta el principal, la herramienta principal es la goma. Esa es la que marca la diferencia entre el gran escritor y el que va a ser solo eterno principiante. ¿Quiénes han sido los que han manejado mejor la goma en la poesía chilena? No he hecho la encuesta ahora que está, hay tantas instituciones que podrían encargársela. Pero de los que me saltan a la vista, y siempre me han parecido Neruda y Parra. En el caso de Parra es sorprendente, porque lo que escribe tiene tanta forma de natural, tanta naturalidad, que parece que le salió así por un tubo, pero no es así. Yo he seguido, porque
como te he dicho, yo de mí no esperes teorizaciones, solamente pongo ejemplos. El poema Autorretrato de Parra, por ejemplo, tiene 32 líneas. Lo seguí durante 18 años. Y en 18 años le hizo 28 cambios a un poema de 32 líneas. Y ahora el corrector infinito. Y además, claro, es que tiene que ser. Y Neruda es otro. Cuando yo por ahí se llegan estos temas, suelo preguntar a ver a quién le suena, bueno, si es con gente adulta. ¿A quién le suena este verso? Señora, dicen que dónde, y me lo siguen repitiendo el estrofa. Sí, es el primer verso de la tonada de Manuel Rodríguez, de Pablo Neruda. No, el primer verso no es nada el primer verso, es el número 16. Y los otros están en el canasto de la basura. O sea, el buen poeta que tiene que, el que sabe borrar, el que sabe votar, el que sabe sacrificar. Claro. A veces será un poco de goma y otras veces de pala, ponerle algo donde le falta, pero el trabajo de escribir no termina cuando uno pone el primer punto final. Ahí comienza el verdadero trabajo del creador, que es el recorrido entre el primer borrador y la versión definitiva. Jaime, vamos a hacer un pequeño recorrido, perdón, Floridor, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu obra. Primero quiero mostrar una fotografía. Yo citaba al comienzo a Jorge Tellier, que fue tu amigo. Me gustaría que brevemente hiciéramos un recuerdo de él, de la figura de Jorge Tellier. ¿Qué significó para ti ese compañero de ruta? Esta es una foto sacada a fines de los años 60. Ahí está Jorge Tellier y aquí está Floridor Pérez. Precisamente en 1972, en un encuentro en Chillán. ¿Qué fue Jorge Tellier para ti? Bueno, hay etapas en la vida. Cuando yo era un niño, lo digo por estar en tele, yo me siento mejor siendo cabro chico. Era una molestia. De esas cosas que le sacan roncha a los niños. Porque era un nombre que se nombraba en la casa, en mi casa, cuando uno hacía algo malo. Una tarea medio hacer, salía este Jorgito, el hijo del amigo Fernando Tellier, de mi padre, del compañero Tellier, que era poco, siempre se hablaba de él como un niño prodigio. Entonces, en esa etapa de mi vida no fue más que una molestia, y ya salían, van a salir. Y el año 48, fíjate que hace, en el verano del 48, ya, ¿cuánto hace de esos 60 años? Ahí lo conocí por primera vez. En Lautaro, cuando mi papá nos iba a buscar desde el sur a Victoria o a dejar, siempre antes que parara el tren en la estación, se daba unos brincos, iba a saludar a alguien, lo abrazaba y después se volvió. Pero esa vez, el otro caballero, ese tiempo no sabía quién diablo era, subió al carro con un flacucho, más largo que yo, por supuesto, y se pusieron a conversar. Don Fernando con mi padre, don Fernando con don Tomás, y yo miraba, y este chicuelo, por supuesto, se puso a conversar con Mirta, mi hermana mayor, porque eran de la edad, tenían 12 años, yo tenía 10. Bueno, nada importante hasta que llega la hora que pitea el conductor y el tren se pone en marcha. Entonces, él andaba con un librato, así de gordo, debajo, tapas amarillas, que era y es. La historia de Chile de Luis Galdames, así no sé cuántas páginas tendría con ese papel antiguo. Y cuando nos despedimos, él toma el libro y se lo pasa a mi hermano, te lo regalo para que te entretengas durante el viaje. Siempre le decía Tellier, después hizo muchas cosas que me maravillaron, lo admiré, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca lo volví a envidiar, a admirar más que en ese gesto. Del niño que era capaz de regalar un libro delante de su papá. Desprenderse de su libro. Desprenderse de su libro y tener tal grado de propiedad. Era un aspecto, pero el otro, de que podía regalarlo como un incentivo, no sé, pues ya estaba metido en la literatura. Tú publicaste tu primer libro, Ediciones Orfeo, escribiendo el poema en una máquina Remington, ¿no? Casi lo tuviste que hacer de corrido, de memoria, ese primer libro. No fue que tuve.
fue dentro de las muchas torpezas que he cometido en mi carrera literaria. Jorge Teller me dijo en Santiago, bueno, para tu próximo viaje tienes que traer tu libro porque lo vamos a publicar, nosotros tenemos que empezar a publicar. Mm. Y ahí creó mentalmente las ediciones Orfeo. Yo le dije, pero ¿por qué para la próxima? Dejámoslo al tiro. No, para que nada, no, si lo ando trayendo. Me consiguió la máquina en la oficina donde trabajaba el gran Bello. Enrique Bello. Enrique Bello. Y yo me puse ahí a escribir. Yo me sé, no sé ahora, pero normalmente me sabía mis obras completas. ¿De memoria? De memoria. ¿Te sabes, por ejemplo, el poema Años Después? Sí, debería saberlo. A ver, que me encantó de ese libro. Que puse ahí ese. Años después, ¿a quién llamar en la casa vacía? Solo a las puertas doy la mano. Ellas dan la manilla y me abren par en par. Una silla me dice, tome asiento. La mesa puesta espera a los amigos que nunca regresaron. Tanto tiempo hace que la escalera va y viene por sus peldaños que ya no recuerda si está allí para subir o bajar, o para que ruede hasta nosotros el eco de los pasos de la infancia. Qué maravilla que un poeta se sepa sus poemas de memoria. Es infrecuente hoy día. Qué tiempo perdido viendo tanta poesía buena que aprenderse. No, pero qué extraordinario. Pocos poetas se saben ya la poesía de memoria. Ya antes estaban los recitadores, los poetas en general se sabían la poesía de memoria. Hay varios libros importantes en tu recorrido, pero no cabe duda que este ya se ha constituido, yo dije al comienzo, en un clásico en esta línea. Las cartas de un prisionero. Y este libro, de alguna manera, son un testimonio de tu experiencia después del año 73 en la isla Quiriquina, si no me equivoco, que estuviste preso. Y es interesante que la cámara muestre acá un documento que dice carta de prisionero, esto es como en letra de mimeógrafo, dice, marcar con un círculo lo que corresponde, cárcel, regimiento, buen pastor. Y después nombre y apellido del destinatario, Natacha Aguilera. Nombre remitente, Floridor Pérez. Fecha, Los Ángeles, 31 de diciembre de 1973. Y está escrito tu puño y letra, es lo que te dejaban mandar fuera de la cárcel. Y dice, infeliz año nuevo sin ti, amor, pero sea capaz de compartir la alegría de los familiares que la rodean. Ya vendrán otras medias noches de ponche y campana junto a ti, mi fiesta. Guardaré mis abrazos para entonces. Esta es mi tarjeta de año nuevo y la promesa de futuras alegrías. Que beban una copa la salud de mi sed de justicia. Lo escribes tú. Y este libro, en el fondo, y pasó el, porque mucha, pasó la censura. Pasó la censura del teniente por la fiesta de haber estado de mejor genio, porque varias me rechazaban. y es un libro que está escrito con humor, con profundidad, con amor. Es un poema de amor también. Bueno, también me lo ha autoplagiado, porque ese, le puse título y figura adentro como poema, y después me di cuenta que estaba tomado de ahí. Parte con este famoso, se prohíbe cantar, ¿oyeron? Se prohíbe cantar. Qué buen título para una canción. Así comienza Cartas de un prisionero. Cuéntame, ¿cómo las fuiste escribiendo, los detalles de la escritura, cómo nació el libro, si lo escribiste en el mismo momento que estabas ahí o después, cómo se puede escribir? Y escribiste, porque es un libro sin resentimiento, sin clichés, digamos. Un libro que sobrepasa el tiempo y que además está lleno de amor, de dulzura, de poesía y de esperanza. Eso es lo más impresionante de este poema. Bueno, si tú o el no sé qué estamento del programa lo permiten, de todas maneras lo voy a decir, hacer una autorreferencia compartida. Porque tú, en tu libro, hablas de René Char. De poeta francés. Lo que escribió él en... Y dice un tiempo en que solo se puede responder con el silencio o el grito. Uh-huh. Y yo inmodestamente creo que en este libro encontré, sin buscarlo seguramente, un camino, una calle del medio, uh-huh, que es la protesta del suspiro, contra la cual es mucho más difícil. Un poco ahí no es suspiro también de la ironía, como en esa respuesta al oficial de guardia que dice, se prohíbe cantar. Qué buen título para una canción.
¿Qué poema escogerías de ese libro? Si tengo que elegir un poema, creo que el que más representa el sentido del libro, el doble cruce al que tú te has referido, la situación, sin negarla, pero el espíritu con que está. Sería este poema La Victoria. Me pusieron contra la pared, manos arriba. Me registraron meticulosamente. Solo hallaron retratos con tus ojos y una antología con mis versos. Noches sobre la piedra, días tras la alambrada. No saben, nos decían, qué les espera. Pero yo lo sabía. Tras días, piedra, meses, muro, tú me esperabas a la puerta del cuartel. Y esa fue mi victoria. Es un gran poema de amor. Natacha es tu Beatriz, y lo sigue siendo, y está la fotografía, si tú me permites, acá la vamos a mostrar. Brevemente, que Dante hable de su Beatriz, que Floridor hable de su Beatriz. A ver, si mostramos la fotografía. Ahí está Natacha y ahí está Floridor. Un poeta que ha sido fiel a Natacha. A diferencia de Néstor Cardenal, que perdió a su referente y que no lo tuvo, tu referente poético femenino ha permanecido en el tiempo. Y eso es una maravilla, hay que celebrarlo. Sí, ya lo hemos celebrado 38 años, me parece. Especialmente en los colegios de mujeres, liceos, de niñas, me preguntan sobre eso. Y yo, para ser más o menos honesto, lo primero que digo, al poeta nunca le crean. Para empezar, cualquier pregunta que tú le hagas, el poeta no tiene obligación de decir la verdad, pero el poema sí, el poema sí. Bueno, yo les digo, miren, es un ser real que yo inventé. Es un ser real que yo inventé. Porque lo que está en mi poesía es real. Pero hay otra parte del ser real que no la pondría en ninguna antología y esa está en la casa. Este ser, me quedaría con esa en cierto modo porque nunca... Esta Natacha en mi libro me manda a recogerla y se regaña porque boto las hojas, porque meto libros entre las revistas y por todas esas cosas, o porque piso cuando estaba riendo. Y a este poema inolvidable, uno de los mejores poemas de amor de la poesía chilena, breve, epigramático, en el estilo que tú tienes, que José Miguel Ibáñez Langlois lo elogia muchísimo, Ignacio Valente en una de sus críticas, que es PD. Es cortito y es potente. Sí. Tengo que aclarar que en esta edición se llama Posdata. Posdata, sí. Después ocupé el título para otro, así que ahora simplemente aparece como Cierto que tardé. Cierto que tardé mucho en encontrarte, pero eran 4.248.530 las chilenas cuando salí a buscarte. Bueno, los jóvenes, cuando lo leo en los liceos de hombres, les digo que ahora ellos tienen más problemas. Tú has dicho, las palabras no son lo que son, sino lo que nos dicen. Comentemos brevemente eso. Eso. Eso es. ¿Quién no son? Claro. No, no. Volvamos al caso más familiar. La mamá que le dice al niño, no se aburro, mijito. ¿Para qué vamos a decir mejor cuando el chiquillo lleva envuelto en barro y le dicen, no sea chancho, mijito? Ahí las dos palabras están llenas de un enorme amor y cariño. Pero si la vamos a buscar en el diccionario, vamos a encontrar otra cosa. Y eso mismo se traslada a la poesía real. Para terminar, Floridor, no podemos dejar... Bueno, hay muchos temas que quedan pendientes para otra conversación, afortunadamente. No podemos dejar de referirnos a este hermosísimo libro, tu último libro, me da la impresión, el último libro, poema, Tristura. Es un poema sobre la muerte, es un poema... que tiene una primera parte irónica sobre la muerte, un jugueteo, una partida de ajedrez. Tú eres ajedrecista, además, Floridor. Fui. Fuiste ajedrecista. Tienes un famoso poema de ajedrez también en la prisión, y aquí también hay un partido de ajedrez con la muerte. Y es también un poema elegíaco. La parte final está dedicada, me da la impresión, a una pérdida. Una nieta. Una nieta que murió. ¿Qué significó para ti escribir una elegía? ¿Y qué significa la palabra poética frente a lo que no se puede decir? Porque sabemos los dos que este dolor es un dolor indecible, pero es un poema bellísimo.
¿Qué significó para ti trabajar poéticamente como el dolor de abuelo, digamos, que es tan fuerte como el dolor de padre, me imagino, por la pérdida de un niño, una niña? No creo que se puedan hacer comparaciones de ninguna. Mira, la verdad es que el dolor y la muerte siempre habían estado pendientes en mi poesía, pero siempre referido a otro, nunca cuando toca a ti. Y ahí, sin proponérmelo, algo muy dentro de mí se puso a escribir ese libro. Pero tiene una sección donde tú dices irónica, claro, porque es la muerte propia, y la muerte tuya puedes mandarla al carajo si quieres, te pertenece. No así las muertes ajenas. Por lo particular de ese libro, ya veo que se nos acaba el tiempo. Hay un poema que me gustaría leer, un soneto. Porque un saludo también a este mismo programa que le dedica un tiempo a los poetas, y a los poetas en sí, y a un maestro. Y una invitación a hacer las tareas. Fíjense que en el libro Hojas de Parra de 1985, uno de nuestros maestros, Nicanor, escribió este poema. Tarea para la casa. Redactar un soneto que comience con el siguiente endecasílabo. Yo prefiero morir antes que tú. Y que termine con el siguiente. Yo prefiero que tú mueras primero. Difícil tarea. Bueno, pero han pasado más de 25 años. Yeah. Yo debo ser el alumno más porro de la poesía chilena, pero no acepto que no se le haga la tarea al maestro, y esta es mi tarea. Arte de enviudar. Un soneto que manda a escribir Parra. Yo prefiero morir antes que tú, porque tú eres mi vida y no hay manera de vivir una vida que se muera. Solo puedo morir antes que tú. Qué aprieto, Nicanor, conducir su soneto tal y cual usted pidiera. Si este cuarteto apenas acelera, manda virar violentamente nu. Y girando en redondo el pensamiento, me choca imaginar que en tu partida no estaría presente si me muero. Y pues debiera hacerte un monumento para darte las gracias por tu vida, yo prefiero que tú mueras primero. Muchas gracias, Floridor, por este poema, por tu poesía, por tu trabajo pedagógico, por tu amor, por tu entrega generosa a las generaciones jóvenes y por ser uno de los protagonistas y testigos de lo mejor de nuestra historia literaria chilena. Muchas gracias, Floridor, por haber estado aquí. Gracias a ti.